¿Quién sos? La pregunta correcta abre las puertas. ¿Es la pregunta correcta, Mili? Yo no pude escuchar nada. No vi nada. No quería. ¿Por qué será? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Importa la respuesta? Si al final del sueño no hay nada más que silencio. Perfecto. Me gusta levantar la mirada. Bueno, perfecto. Vamos una vez más. Vale. Pero esta vez, viste que tenías los hombros un poco tensos. Ah, eso me Tratá de como pregunto. estar más flojita. O sea, acordate que Milly casi no tiene fuerzas para sostenerse, digamos, le Dale. cuesta todo. Entonces está. Si te mueves un poco así, como que te estuvieras cayendo, como si tu cuerpo siempre intenta como volver al suelo y para Claro. cuando te quedas dormida. Bueno, o sea, tu cuerpo siempre está como cayéndose para abajo. Y vos estás luchando contra un cuerpo que se desvanece prácticamente. Claro. Okay. Pero el resto del cuerpo. No es un cuerpo que esté sólido, digamos. Está súper floja, está como adormeciéndose, durmiéndose. Okay. Entonces las palabras por eso le cuestan tanto. Ahí. Vamos a hacerlo una vez más, Talita. Vamos a entrar a la habitación. Ahí encontrás una sombra. Lo levantás la mirada. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Soy la sombra en el viento. Soy el silencio en el recuerdo. El beso del sueño. Soy el olvido, el pecado, el polvo, la dulce despedida. ¿Quién soy, Mili? La pregunta correcta abre las puertas. ¿Esa es la pregunta correcta? Yo no pude escuchar nada. No vi nada. No quería. ¿Por qué será? ¿Quién sos? ¿Quién soy? No importa la respuesta. Ya se va a parar y va a Si al final del sueño por así es un poquito con la mirada ahí. Eso está perfecto. Acá esto es más, o sea, te estoy grabando en un primer plano, entonces esto es más gestual. Tómala como Okay. referencia, no para que hable lo mismo.
pero lo que hizo Sí. ¿recuerdas Grace? Que tiene pocas Sí. palabras, pero casi todo lo hizo con el movimiento, con los Sí. gestos, digamos. Entonces, la idea es que tratemos de hacer un poquito eso. Acá nuevamente, Emily es cuando entiende todo, pero lo entiende para adentro. O sea, ella entiende lo que está pasando internamente. O sea, Lila no apareció para atormentarla, sino para que despierte. Y ella es cuando acá entiende que el problema siempre estuvo adentro de ella. Y que estaban en Mili, justamente, dar el paso ese hacia adelante para escapar de ese encierro. Acordás que después todo ella va y abre la caja. Por eso, Sí. viste que la abraza. Cuenta que dentro de la caja están los sentimientos que ella escondió y que quiere recuperar ahora cuando abre la caja. Entonces, es ese momento Claro. de entendimiento. Ahí lo entiende todo. Entonces, como una. Si querés, puedes hacer un. Echarte un Sí, poco. como sí. Okay. Que decide salir. Como que se reconcilia con todo eso que había intentado olvidar. Y lo toma para seguir adelante. Sí. ¿Te animás? Dale. Lila está parada caminando al lado tuyo. Vos la mirás y bajás la mirada cada tanto. Perfecto. Elegiste el sueño en el olvido, pero este nunca llegó. ¿Por qué, Mili? ¿Vas a olvidarlo todo? No son tuyas las palabras, dijo Mili. Pero nunca, nunca dejé de escucharlas. Es el beso del olvido gritando que despierte. No, no lo es. ¿Es la pregunta correcta, Mili? Lo hacemos una Bien. vez más, listo, pero Dale. perfecto. Okay. Tratamos, eso es que las palabras sean. Si bien ella acá está como superando, todavía las palabras son pesadas, les cuesta, Cuesta. casi que las arrastra, es como que en cada palabra que ella dice casi se queda sin aire. O sea, podés como jugar con el aire que vas tomando, o sea, tomás aire. Y largar las palabras casi como que salando. Algunas sí, otras no. Pero le cuesta. Las palabras siempre son pesadas las palabras para mí. Okay. Todo le pesa. Aunque son. Ella está entendiendo, pero es pesado. Se está sacando como. Es un peso que va a llevar consigo siempre. Claro. Por más que ella se reconcilie con él, con su pasado, le pesa. Igual le pesa. Es esa aceptación más que nada, más que liberación. Claro. Bueno, lo Okay. hacemos una vez más. Dale, sí. Esperamos. Bien, ¿estás lista, Connie? Muy bien. Y la se va acercando a vos con la caja. Voy a mirarla. Elegiste el sueño en el olvido, pero este nunca llegó. ¿Por qué, Emily? ¿Vas a olvidarlo todo? No son tuyas las palabras en el viento. Pero
pero nunca dejé de escucharlas. Es el beso del olvido, gritando que despierte. No, no lo es. Es la pregunta correcta, Mila. Cuando hiciste de Lila, ¿qué te pareció el personaje? ¿O cómo lo sentiste, digamos? Bien, me gustó, o sea, lo sentí desafiante y a la vez no, porque siento que Lila tiene como cosas que yo tengo mucho y como quizás el esto de ser medio pispireta. Pero después también esto de que, si bien no era mala y no la venía como a arruinar a Milly, como que lo que fue desafiante fue eso, de ser como más imponente. Que eso es algo que a veces a mí me desafía un poco en los personajes, que son así. Pero no, la verdad re bien, o sea, me encantó la experiencia, tipo, yo me sentí cómoda en el rodaje y todo, entonces como que estuvo interesante hacerlo. A ver, yo o sea, cuando te vi como relajada, digamos, en el personaje, como estaba como cómoda. Bien, qué ¿Fue bueno. así? O sea, estuviste cómoda con el personaje, ¿no? Digamos, fluido de alguna forma. O sea, no te vi Sí, como forzándolo. bueno, bien, eso era lo que quería lograr, como que no sea algo, viste, como robótico, eso, nada forzado. Creo que un poco lo logré. Después cuando me veo es como digo, bueno, hay cositas que puedo mejorar, Sí, quizás la obvio, obvio. corporalidad, pero bueno, nada, pero Obvio, bien, viejo, pero sí, bueno. re, Está bien, re. perfecto. Y Mili, o sea, ¿cómo la viste? O sea, en este rato que estuvimos, ¿cómo la sentiste muy Sí. diferente? ¿Cómo te cuesta más? Imaginando que tuvieras que hacer este personaje, ¿pensás que te hubiera costado más o No. O sea, Creo que viste me que no hubiera. tiene tantas palabras, sino Sí. que es más calladita, más silenciosa, más Sí. menos enérgica. Creo que es algo que no me costaría. O sea, que creo que incluso sí, que me costaría menos que el personaje de Lila. Porque a veces como que, o por lo menos este último tiempo, más que nada estoy como trabajando mucho lo interno y como esto de quizás no tanto texto, pero que igualmente estar trabajando algo. Entonces, y veo que es algo que, no sé si me sale, pero con lo que me siento más como cómoda o fluida. Y la verdad que bien, como que sí, siento que quizás me cuesta menos que el personaje de Lila, aunque obvio tiene sus dificultades, como todo, ¿no? Pero sí, creo que me costó menos, me parece. ¿Te interesa más hacer este tipo de personajes, digamos? ¿O te interesaría probar a hacer este tipo más internos, más reflexivos, digamos? Sí, creo que medio que me interesa hacer de todo en realidad, pero sí, me interesan porque está bueno, me gusta esto mucho, lo del mundo interno de los personajes y qué se les ve en la mirada, o sea, con que no digan nada y qué se les ve en cosas muy sutiles del cuerpo, de los gestos, como eso, en lo sutil, y me reinteresa eso, sí, eso está bueno. Sí, esa parte es como más. A veces está más interesante actuar de los gestos y no tanto de la palabra, pero también es como lo más difícil. Exacto. Sí, Es re, interesante como para claro. trabajar. Sí.